Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal Dietas Suculentas. Mi nombre es Jessica y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un video acerca de una variedad de mis calanchoes que se llama Laxiflora. Necesita ser trasplantado a un macetero más amplio. Le voy a aprovechar a cambiar el sustrato para que así también sus raíces tengan más libertad de desarrollarse y no estén oprimidas. Voy a aprovechar a podarlo y esas podas las ocuparé para reproducir esta variedad. Y también voy a aprovechar a vitaminizarlo. Ocuparé dos tipos de fertilizantes con él. Quiero aprovechar también a darle la bienvenida a los suscriptores y suscriptoras nuevas al canal de los últimos meses. Bienvenidos, muchas gracias a todos los suscriptores antiguos, a los suscriptores nuevos, muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo al canal, por sus likes y por sus comentarios que por lo demás están con mucho cariño dirigidos a mi persona. Así que muchas, muchas gracias a todos ustedes y todos sean muy bienvenidos al canal Dietas Suculentas. Como les dije, voy a hacerle esta mantención, esta reproducción. Y les voy a mostrar de cerca este calanchoe para que aprecien en magnitud su crecimiento. Se ha desordenado bastante en todo caso este chiquillo. Y por lo mismo tengo que hacer esta poda para que luzca más bonito a simple vista. No se vea feo por estar tan desordenado. Y también para que aprecien su floración por si algunos de ustedes no la conocen. Así que acompáñenme. Así luce mi calanchoe Laxiflora. Ahí están sus conjuntos, sus flores. Los capullitos están cerrados aún, pero pronto van a abrir. No es una floración tan grande, es una floración pequeña, pero igual se ve bonito y es una floración distinta a otras variedades. Es como bien especial la floración que tiene este calanchoe. Ahí pueden apreciar todo su crecimiento. Y ahí están las cosas que vamos a ocupar, macetero, sustrato y por allá los fertilizantes, que a continuación van a ver cómo hago toda esta mantención a este calanchoe y cómo lo asisto para que luzca más bonito. Vamos a soltar un poco el macetero para que no me cueste sacarlo. Ya sus raíces estaban siendo oprimidas por tener poco espacio. Esto le va a servir mucho. Sustrato igual al antiguo que tiene, no se le ve mal. Así que lo vamos a aprovechar a poner a sí mismo al macetero grande que voy a ocupar. Que es este macetero. Vamos a aprovechar a colocar acá. Y esto le va a hacer muy bien, va a desarrollarse más vigoroso aún. Y con la poda que le voy a hacer a continuación, le va a servir también bastante. Vamos a pasar esto por acá para echarle el sustrato, que es la tierrita de boldo que les he dicho en otras oportunidades, con corteza de árbol y humus de lombriz. Parece que me va a faltar sustrato. Ojalá que no, que me alcance.
hacer un poco de presión para que baje. Estas mantenciones son mejor hacerlas afuera, al aire libre, pero siempre hay tanta bulla y el audio no se escucha muy bien que prefiero hacerla acá. Por eso puse este mantel, pero igual estoy dejando un desastre, pero por eso no lo hago al aire libre. Es mucho mejor, pero es para que puedan escuchar más el audio del video, no hayan esos ruidos externos. Queda poco. Vamos a dar vuelta acá. Hay un palito muy grande, eso igual llamaría que entre honguitos y que se descompone, así que eso es así muy grande y yo se los quito al sustrato. Y así ya he cubierto el macetero y así él va a tener más espacio para ir creciendo con fuerza. Si ustedes se fijan, este calanchoe tira muchas raíces aéreas. Esto no perjudica a la planta, no les va a causar ningún daño ni la va a matar. Solo que ellos buscan la forma posible para nutrirse con la humedad del aire, con estas partículas de agüita, para que él se nutra. Y esa igual se las voy a aprovechar a cortar para que no se le vea fea nada más que la planta, la parte estética, se las voy a aprovechar también a cortar con la tijera de podar. Aquí vamos a hacer un corte acá. Acá. Vamos a aprovechar a podar. Voy a aprovechar a podar esta otro lateral de acá. Y otro corte. Y hay otro corte. Entonces, la plantita que va a quedar para mí va a ser así, y de nuevo conserva la parte estética bonita, y es de crecimiento sumamente rápido. Se me olvidó comentarles eso, porque yo lo compré pequeñito, un bracito así, y ya en un año y medio se ha desarrollado todo esto. Así que es de crecimiento rápido, es una variedad igual resistente, y podemos reproducirlo por estos cortes que estamos haciendo de él, esta poda. Y también lo podemos reproducir de forma muy exitosa por hoja. Sacamos una de estas hojas del calanchoe, la ponemos en sustrato y él, a partir más o menos del día 25, empieza a tirar brotecito en cada de esas onditas que ustedes ven ahí. Él tira un bebé, que son como dos hojitas. Y cuando ya la hojita se descompone, cuando sus bebés han tomado todo el líquido, ahí nosotros podemos irlo pasando a un sustrato en forma independiente, un macetero chiquitito. Así que se da sumamente bien por hoja y por los esquejes que haremos de él. Me voy a ganar por el otro lado ahora. Y, por ejemplo, aquí hago una poda. Y aquí ya tengo para trasplantarlo. Esto es que está. Vamos a sacar un poco estas hojas de acá abajo para que tenga
tallito más o menos considerable para que se apoye bien en el sustrato. Y así voy a ir haciendo la poda del hasta terminar. Estamos sacando acá las raíces aéreas que les había comentado, que igual se les ven feas, más que nada eso. También podemos hacer un corte así. Podemos aprovechar este bracito a cortarlo varias veces. Aprovechemos a sacar las hojitas de abajo, como les dije anteriormente, para que tenga tolerancia para enterrarlo. Aquí podemos hacer otro corte más. Y todas estas hojitas que estoy sacando las voy a reproducir en otra jardinera. O sea, de esta variedad nada se pierde. Se puede reproducir por hoja, por tallo. A este le voy a sacar sin la floración. Ahí. Y así voy a seguir hasta terminar con todo esto, porque ahora voy a pasar a tocar el tema de los fertilizantes. Me queda trabajo para más ratito, para que no se haga muy largo el video. Este fertilizante yo se lo he mostrado en otras oportunidades, es el Vitasan rojo, que se diluye en 2 tapas en 1 litro de agua, que lo tengo acá. Así que yo voy a aprovechar a regar este Kalanchoe para otorgarle potasio, nitrógeno y fósforo, ya que él igual se tiene que haber debilitado por esta floración espectacular que tiene, porque tiene muchos conjuntos de floraciones. Muchas flores tiene este Kalanchoe, que para que se nutra bastante más ratito. Le voy a echar un poquito más, pero no lo hago en este momento todo, porque si no puede, por los orificios de drenaje, puede dejar hecho un desastre aquí en la mesa. Y también voy a aprovechar a ocupar el jabón potásico con aceite de neem, que esto sirve para la parte foliar, las hojitas, y también nos ayuda bastante para controlar plagas, ya sean los trips, la mosca blanca, la molesta cochinilla algodonosa, así que lo va a proteger y a la vez también lo va a nutrir. Esto se diluye una tapita también en 1 litro de agua, son como 5 cc más o menos, pero yo aquí solamente ocupé media tapita. Tanto en flores, es muy importante, porque siempre cuando hay floraciones en nuestras plantitas, empiezan a llegar pulgones, hormigas, así que nos va a servir también para eso. Así que le echamos en el envés, por todas las hojas, por los tallos, también. Si quieren también le pueden aplicar al sustrato, también les puede servir para los famosos mosquitos. Y en unos meses más les voy a mostrar nuevamente este Kalanchoe, cómo va a seguir desarrollándose. Espero el video lo hayan disfrutado, espero le haya entregado algún aporte. Acuérdense de compartir y nos veremos en otra oportunidad, si Dios lo permite. Los quiero mucho y me despido con un beso enorme, lleno de cariño como siempre para cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Bye.